Bueno, lo que nos estuvo hablando era acerca de lo que la práctica que debemos de llevar a cabo, lo que día a día tenemos de tratar, de intentar, para que así podamos seguir avanzando. Oh, ya. Hazte más para acá, ¿entendés? Chazan, la chana son lambrín, que yo me lambrín mangutina, chazan, lambrín, chachana, chichanjo, sem siaro, tañi, chicom siaro, tañon, con sato, ganga, andiole ya, chic, tañen parsum, rugi, misum, tachi, susu, chasoro, chic, yen soro, chic, tañi, caiman, sum set, aje, con huyo, madoji, semjan, tamja, sitispe, semjan, ganglopa, Bueno, pues estábamos hablando de lo que es el adiestramiento del Lamrim, de la necesidad de desarrollar esa mente de la bodhicitta, de cómo tenemos que practicar a través, para generar esa mente de la bodhicitta, basándonos en la ecuanimidad. La ecuanimidad, que quiere decir no distinguir entre amigos, enemigos, sino ver a todos los seres como seres queridos. Hay que llevar a cabo el adiestramiento, como dice, normalmente lo dice en Holanda, se los recuerda, que este adiestramiento tiene que comenzar con aquellos que son más cercanos a nosotros. Debemos de comenzar con nuestra familia, con aquellos que son de nuestro entorno más cercano, con la pareja, y poco a poco vamos a ir aumentando el número de seres en los cuales va dirigida nuestra acción. Cuando estamos haciendo nuestra práctica, entonces es dirigirla hacia primero aquellos que están más cercanos a nosotros. Después, ya poco a poco, se va a ir ampliando el número de seres al cual va dirigida nuestras acciones. Pero si, por ejemplo, dentro de nuestra casa, no comenzamos con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra pareja, a desarrollar esa mente bondadosa, entonces, aunque estemos haciendo las oraciones pensando que sea para el beneficio de todos los seres, realmente son palabras vacías si no estamos comenzando con aquellos más allegados a nosotros. Cuando comenzamos con los más allegados, nuestra familia, entonces ya poco a poco va a ir creciendo y realmente vamos a ir poco a poco a ir mejorando. Chesan,
Y bueno, pues nosotros tenemos que llevar a cabo lo que nos dicen en las enseñanzas, aplicarlas en nuestra vida. Y eso va a hacer una diferencia. Por supuesto, va a marcar una diferencia muy grande para nuestras vidas futuras, pero también esa práctica se va a notar en esta vida. Porque si nosotros logramos aplicarlo, seremos, por supuesto que estamos creando la felicidad en las vidas futuras, pero también en esta misma vida seremos felices. Y si hablamos del Dharma, de aplicarlo el día a día, aplicarlo en nuestra vida diaria, aplicarlo generando, actuando de forma correcta en nuestra propia sociedad, generando respeto, respeto hacia los padres, respeto a aquellas personas que son mayores o que tienen mayor conocimiento que nosotros, generar respeto hacia los demás, actuar, tratar de llevar las enseñanzas en nuestra vida, actuar de acuerdo con las enseñanzas el día a día. Porque si nosotros en el día a día pues no las aplicamos, si en el día a día no somos respetuosos, si al contrario estamos discutiendo, peleando, buscando siempre sacar beneficio económico a todo lo que hacemos, etcétera, pues y, es decir, pensando únicamente en uno mismo, pues entonces no se están aplicando las enseñanzas. Al principio, Geisela nos estaba comentando que el texto de adiestramiento mental es unas enseñanzas en las cuales tenemos que basarnos en estimar más a los demás que a uno mismo. Para eso es, para desarrollar ese ver a los demás más importantes que a uno mismo. Pero también nos decía, si esto es muy difícil, entonces por lo menos ver a los demás tan importantes como a mí mismo, tales aunque sea el mismo valor de importancia. Y cuando empezamos a considerar a los demás importantes igual que yo me considero importante, entonces
Piensa no en, en otros alejados a los que no conoces, sino tienes que comenzar con aquellos cercanos a ti, tus familiares, tus seres queridos, tus seres con los que compartes el día a día. Piensa en ellos como algo tan importante. Tú te consideras, por lo menos, si no puedes dejar de considerarte importante, por lo menos también considera a los demás importantes, tan importantes como a ti mismo. Y si logramos hacerlo aplicándolo primero con las personas cercanas, realmente será un avance. Porque vemos en las parejas, ya sea que la mujer piense que es la que manda y al hombre lo trae como el criado, el sirviente de sus órdenes, o al revés, el hombre que cree que es el jefe, el que manda y tiene a la mujer como aquella para cumplir sus deseos, entonces ahí no hay amor, ahí no hay felicidad. En el momento en que en esa relación se considera al otro tan importante, por lo menos tan importante como a mí mismo, ya va a haber una gran diferencia en esa relación. Ahí, en esa relación va a haber felicidad. Otra. Si es a todos, pasó a los santos, guardi, que se muere, si es ti, yo, tengo a la niña, que se yo. A la niña, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo다 어 대장 뒤 나는 뒤 심장 탐지했어요. 심장 탐지 가보래 알려 당연히 수술 낭미 나노라 박지스 맞아 봐라 가보시라요. Es muy importante que nuestros pensamientos primero vayan a aquellas personas que son más cercanas a nosotros. Comenzar con ellos. Eso realmente va a marcar una diferencia. Dice que Shesonam, no es que yo tenga la bodichita, no es que yo tenga la experiencia de la bodichita, pero como un monje que comenzó desde que era pequeñito a estudiar estos textos, pues he tenido tiempo también para reflexionar y pensar en ellos, y por esa reflexión que he hecho, sé que si comenzamos a considerar importantes, por lo menos a los más allegados, va a marcar una diferencia en nuestras vidas y vamos a ir mejorando y ampliando esa consideración hacia los demás. Es importante considerarlos, tomarlos como importantes. Si no es más importante que uno, por lo menos de igual importancia, porque si no los consideramos, entonces vamos a pasar de alto muchas cosas que puede dañar a otro, y además ahí no estamos construyendo la felicidad, ni mucho menos la felicidad de los demás. Por eso hay que comenzar con la familia. Chabatan Rensona, Nam Jimbaqua, and Gurita, Majiz, Cloud, Jeje, and Nima Savo Mavich, Chababo Jeje, teaching you tea, Lubuto Yombra Mato, Nam Pagay, Chai Sever, so Chai Omar. Tavana Jing around the Yula, same day, Nam Nashing, wanting the Tamaji Yori day, you know, Jimba Yomanashis and Dacha, Kondro, Najas, Yingi, you move the Yagi, Jimba Nashi Yondu, and Dinago Jilla, Mitty, and Kansas of Saturday. What did it? El Buda nos ha dicho que nuestra mente, a fin de cuentas, la naturaleza de nuestra mente es limpia, clara. Es como, por ejemplo, el cielo. El cielo es azul, tiene esa claridad. Sin embargo, a veces las condiciones ambientales crean nubes. Y esas nubes van llenando y obstaculizando esa claridad, ese azul del cielo. Pero en realidad no es que el cielo deje de ser azul o deje de tener esa claridad, simplemente hay unas nubes que se forman que lo opacan.
Pues así es nuestra mente es clara, limpia. Pero ahora está invadida por estas nubes gruesas que opacan nuestra mente. Esas nubes son el apego, el enfado, el orgullo, etcétera, todas estas emociones aflictivas. En el budismo nos dicen que entonces nuestra mente tiene esa claridad, es transparente, es luz, pero que ahora, y es la naturaleza de nuestra mente, pero ahora está contaminada por estas nubes de los engaños, estas nubes como el enfado, el apego, etcétera, pero que esa no es la naturaleza de nuestras mentes. Las nubes no son de la naturaleza de nuestra mente. Simplemente están opacando nuestra mente. Así que por esa razón podemos eliminarlas, quitarlas. En el momento en que nosotros aplicamos las enseñanzas, adiestramos nuestra mente y nos liberamos de estas nubes, entonces alcanzamos el estado perfecto de un Buda. Nuestra mente no es como el carbón. El carbón es negro. De naturaleza es de color negro. Y no importa cuántas veces lo laves, siempre va a ser negro. Pues nuestra mente no es de la naturaleza del carbón. No es que siempre es negra y que no pueda quitarse ese negro porque sea su naturaleza. Hablando del enfado, nuestra mente no es de la misma naturaleza del enfado. Si nuestra mente fuera enfado, pues no podríamos quitarnos del enfado, pero no es de la misma naturaleza que el enfado. Y lo sabemos porque si fuera enfado sería como el carbón, donde quiera que va, donde quiera que esté, siempre va a ser negro. Nuestra mente no siempre está enfadada. Puede que esté muy familiarizado con el enfado y surja con facilidad, pero no siempre está enfadada, lo cual quiere decir que nuestra mente es diferente al enfado. Oya, chasa dende inza, cuarto volve, tenen chalanzo permine nación, chese, socio pampiña inanda, sazano chi, lungo estensona. Namia, ninjeta, ponamju, tinta barashi. Y si, por ejemplo, nos encontramos en la situación en la que una persona está enfadada y se molesta y nos dice cosas, palabras desagradables, si nosotros por nuestra cuenta pensamos, bueno,
pobre está enfadado, ahora su mente está invadida por el enfado. Pero en realidad su mente, esta persona no es enfado. Este momento, por las circunstancias o lo que sea, ha surgido enfado en su mente. Entonces, lo dejaría pasar. No le daría importancia a lo que esté diciendo. Y incluso podría generar compasión por esa persona. Pobre, se está dejando llevar por el enfado. Si la actitud contraria sería que la persona nos está insultando, nos está diciendo cosas desagradables, y nosotros ante esas palabras tan desagradables contestamos de la misma manera, pues entonces esa es la fórmula perfecta para las peleas y discusión. Es como, por ejemplo, una persona que ha bebido alcohol y está borracha y empieza a decir todo tipo de cosas. Tú sabes que a esa persona no le vas a prestar atención realmente. ¿Qué pensarías? Bueno, está borracha, no sabe lo que está diciendo, está hablando por hablar, incluso aunque se pusiera a decir palabras hirientes y decir un montón de cosas, no lo tomarías en serio. Dirías, pobre, está alcoholizado, nada más, no sabe lo que está diciendo, no tiene control de lo que está diciendo ni haciendo porque está bajo la influencia del alcohol. Entonces, lo mismo tiene que suceder cuando una persona se enfada o nos empieza a decir palabras desagradables. Piensa que, bueno, pues pobre esa persona, no es consciente de lo que está haciendo, está bajo la influencia del apego o del enfado. Y por ejemplo, si nos enfadamos y a veces bajo el enfado empezamos a decir cosas sin control o empezamos a coger cosas y las rompemos por mismo enfado, las tiramos al suelo, incluso a veces son cosas muy importantes para nosotros, con un valor, y aún así el enfado no nos permite ver y las cogemos y las rompemos. Luego, después de una hora que se nos ha pasado un poco el enfado, que ya estamos más tranquilos, ¿qué pasa? Empiezas a darte cuenta de lo que has hecho y te arrepientes de lo que has hecho. O incluso que si se te ha roto algo muy valioso para ti y te arrepientes de haberlo roto, sabes que no tenías por qué haberlo hecho, que te dejaste llevar por la fuerza del enfado. En el momento en que nos arrepentimos de lo que hemos hecho, es signo de que no es de nuestra naturaleza el enfado. Que si el enfado fuera de la misma naturaleza que nuestra mente, entonces no tendríamos esa sensación de arrepentirnos por lo que hemos hecho o darnos cuenta de que estuvo mal o que hemos roto algo que era muy importante y te das cuenta de que lo hiciste sin control, te dejaste llevar por el enfado. Eso es un buen signo para darnos cuenta de que el enfado no es de la naturaleza de nuestra mente. Oye, tenemos casi el dinero de la vida, 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 el
Hay personas que dicen, pues cuando estés enfadado, cuando esté un enfado muy fuerte dentro de ti, sácalo, sácalo, no te lo guardes, porque si te lo guardas, luego te enfermas, te haces daño. Saca el enfado, ¿vale? Eso es un error muy, muy, muy grande. Y eso, dice que se suena, 100% se lo puedo asegurar. Es un error muy grande el pensar que una vez que sacas el enfado, que sácalo, no los guardes, sácalo, así estarás más relajado, estarás mejor. Es un error muy grande. Y no solo porque lo dice el lama, sino porque también el propio budismo, a la forma en que nos está explicando, uno se da cuenta de que es un error pensar que hacer explotar el enfado, sacarlo, te liberas de él. La única solución para el enfado es la paciencia. La única que va a ir bajando el nivel del enfado es la paciencia, practicar paciencia, recordar la paciencia. Y entonces con esto va a ir bajando nuestro enfado. Si creemos que el enfado, al sacar el enfado, uno ya se quita del enfado, es un error muy grande. Porque cuando haces sacar el enfado, que salga hacia afuera, ¿cómo lo sacas? Pues diciendo palabras muy hirientes, diciendo palabrotas, golpeando y a veces si hay alguien frente de ti, se los estás recordando, le estás diciendo palabras desagradables, lo estás golpeando. Y la cosa es que empeoras mucho, mucho más la situación. No solo eso, sino que, vale, ya se te pasó el enfado hoy, pero mañana va a volver. Y pasado mañana va a volver. Porque el enfado no tiene límites en cuanto al objeto, las situaciones en las cuales se puede generar. Si tú permites que salga el enfado, lo único que estás haciendo es darle más fuerza al enfado, familiarizándote con él. La única manera que uno puede controlar el enfado es aplicando paciencia. Si nosotros dejamos salir el enfado, como dicen, y entonces empezamos a romper cosas, dar golpes, luego, vale, se nos pasa, nos arrepentimos, va a volver a seguir saliendo ese enfado, volvemos otra vez a actuar así, golpear, romper cosas, y otra vez, y no va a haber límites, no va a acabar así nunca el enfado, nunca termina. Y además, de que nos vemos afectados por el enfado, también nuestra economía se va a ver afectada si seguimos rompiendo cosas. Oye, chesan sobo comre, nasa sumare, sobo con nasa suin, de chanju sobo conga, nasa sobo con nasa, no suyere. Dice que Shesona, hay que practicar paciencia, es la solución para el enfado. Y no se, lo dice porque muchos piensan que cuando uno se guarda el enfado, hay que sacarlo, porque si uno se lo guarda, lo único que hace es se va a enfermar. Pero no es verdad, si uno aplica paciencia ante el enfado, paciencia no va a enfermarse. La paciencia no te va a hacer enfermar, si no ya tendríamos a los bodhisattvas todos malitos. Dice, con seguridad les digo que uno si aplica paciencia no se enferma. Pero
아지다 초스요 말에 인제 코랑 코랑 말할래 콘도사요 코랑래 콘도사요 맞아 수수기 타면 보여래 근데 또 또서 여래 개 민족 삼상으로 지지 콘도 파 예로래 그래. 예로 인상 나서 수고 말해 다디 멤버제 콘도사 냐제대 그봐 냐제대 안대로 삼으시라 밤먹여 주네 나서 소시리 뒤 소시리 소시리 코노 냐디야 말해 냐면 봐 유제 땅으로 봐서 땅야 말해 봐 예주고래 봐 예주고래 그래서 년 못되네 생각나 봐 라주제 그래 봐 El enfado, de verdad que con la paciencia podemos disolverlo, podemos hacerlo desaparecer, utilizando nuestro razonamiento y pensando, pobre persona, no sabe lo que está diciendo, no sabe cómo está actuando. Si yo me dejo llevar por el enfado, yo voy a ser infeliz, estoy haciendo infeliz a los demás. Y poco a poco, utilizando tu mente, vas disolviendo ese enfado. Disolviéndolo hasta hacerlo desaparecer, por aplicando la paciencia. Si por otro lado te enfadas y lo guardas en tu mente, lo sigues, tienes los pensamientos de enfado y lo sigues guardando, la solución no es sacarlos, eso no es la solución, saca el enfado, eso no lo es, sino dentro de ti trabaja con ese enfado, trabaja con tu mente para hacerlo disolver, porque eso sí. Cuando nos enfadamos y seguimos guardando esos pensamientos de enfado, eso sí que nos va a hacer enfermar. Pero tú trabajas para disolver estos pensamientos. Impossible. Como Arya Nagarjuna decía, el enfado, el apego, los demás engaños que nos llevan a actuar de forma negativa, trata estos engaños que surjan en tu mente como un dibujo en el agua. Porque en el momento en que tú comienzas a dibujar en el agua, en el momento que comienzas, momento que está desapareciéndose, se disuelve, desaparece. Las enseñanzas del Dharma las tienes que grabar como si grabaras en la piedra, para que se queden bien grabadas, que no puedan disolverse, desaparecer. Eso es lo que nos dice Nagarjuna. Pero nosotros hacemos lo opuesto. El enfado, el apego, lo grabamos en piedra, que se queda bien grabado en nuestra mente. Y las enseñanzas como dibujos en el agua, que se van, se nos olvidan. Y en el momento en que nosotros grabamos en piedra el enfado, el apego, etcétera, eso sí que nos va a hacer enfermar. Ama
Bueno, pues en hace muchos años, cuando todavía Geshe Sonam vivía en la India y todavía no había venido a Occidente a dar enseñanzas, ya hace muchos años, todavía estaba en el monasterio, pero tenía una conocida que era alemana. Y cada vez que estaba por ahí, por el monasterio, pues le gustaba irlo a visitar y a hablar con él. Y en una ocasión vino a visitarle. Y ella le dijo, bueno, pues cuando usted vaya a dar enseñanzas a Occidente, no vaya a hablar de las mamás. No vaya a decir que las mamás son lo más bondadoso, porque no le van a creer. Esos temas en Occidente no se tratan. Claro, Geshe Sonam se quedó muy sorprendido cuando le dijo eso. ¿Cómo va a ser si nuestros padres han sido extremadamente bondadosos con nosotros? Debemos de recordar su bondad. En especial, debemos recordar todo el sacrificio que han hecho por nosotros. Y él decía, no, pues en Occidente no se ve así. En Occidente no, son temas que uno no tiene que tratar. No se tiene que hablar de la bondad de las madres, porque nadie lo va a escuchar. Y dice que será, yo creo que no se llevaba bien con sus padres, por eso me estaba diciendo esas cosas. Y Geshe-la le comentaba, bueno, es que la verdad es que todo lo que han hecho nuestros padres por nosotros, que nos han cuidado, nos han dado la vida, nos han cuidado cuando nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos, eso es algo realmente muy de admirar por parte de los padres, todo lo que han hecho por nosotros, y hay que agradecérselos. Y la chica decía, no, yo no les pedí que me dieran la vida, ellos se juntaron, hicieron sus cosas y nací yo, pero no fui yo la que le dije, por favor, háganme nacer. Ellos hacen sus cosas, dan un hijo y ya está, no hay por qué esa bondad de la madre. Después, pues, Geshe Sonam fue a Holanda, y en Holanda, pues, la verdad es que sí se dio cuenta lo que le decía la chica alemana, que era verdad. Que algunas personas, cuando les hablas de la bondad de los padres, no lo aceptan con facilidad. No hay una buena relación con los padres. Lo sé porque lo vi, dice Geshe Sonam. Lo sé porque lo vi.
Y vi a muchas personas que no querían a sus padres, que no podían tener una relación con sus padres. Y peleaban con ellos. Y me dice que Jesús, me empecé a cuestionar, ¿por qué será? ¿Por qué esa rotura con sus padres? Porque de hecho es importantísimo reconocer la bondad de nuestros padres. Por eso se puso a pensar, reflexionar. Nuestros padres han sido muy bondadosos con nosotros. Y creo que aquí todos lo saben. Desde que nacemos, cómo nos han cuidado, cómo nos han llevado a la escuela, todos los sacrificios que hacen para educarnos, etc. No voy a hablar de eso porque creo que ya lo saben. Han hecho algo muy, muy bueno para con nosotros. Han sido muy bondadosos con nosotros. Pero luego, a veces nos olvidamos de eso. Y pensamos, por ejemplo, si cuando eras joven y tenías ahí al novio y querías o a la novia y querías salir ahí de novios y los padres te dicen no, no te dejo salir, no sé, ya eso te ha dejado grabado. Y ya lo único que meditas es cómo no me dejó tener novio cuando podía tener novio, cómo me impidió que se, y es lo único, meditas en eso. En una cosita, después de todo lo que han hecho en tu vida, en una cosita que no hicieron lo que tú querías, meditas en eso. Y lo meditas porque quiere decir que estás pensándolo y volviéndolo a pensar y volviéndolo a recordar y volviendo lo malo que me han hecho, lo malo que me han hecho, lo malo que me han hecho. Y entonces lo único, en lo bueno que han hecho por ti, eso se te olvida. Eso no lo piensas. Solo piensas en lo malo, en lo malo, en lo malo. Y esa meditación en lo malo que te hicieron, en lo que no te dejaron hacer, lo único que estás haciendo es alimentando más el enfado. Y el enfado va creciendo, 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 hasta que sientes ese coraje o ese enfado hacia tus padres. Y es cuando uno se pone a pensar, es algo pequeñito. Todo el resto, toda tu vida, desde que naciste hasta que fuiste a la escuela, a la universidad o lo que sea, te estuvieron cuidando, alimentando y todo eso. Por el pequeño discusión de que no te dejaron salir con el novio o con la novia, ya eso pequeñito ha tomado tanta fuerza que te olvidas de todo lo bueno que han hecho por ti. Y nada más te enfocas en eso pequeñito malo que han hecho por ti. Y nada más lo único que haces es familiarizarte, meditar en eso, y lo único que haces es incrementar más el enfado. Pues así es como los engaños, cuando meditamos en los engaños o nos familiarizamos continuamente con los engaños, lo único que hacemos es fortalecerlos y más engaños. Y si por el contrario, nosotros lo que fortalecemos, tratamos de fortalecerse el amor, entonces te familiarizas con el amor, llega un momento que va creciendo, te olvidas de lo negativo, te olvidas de eso, solo fortaleces el amor, entonces este realmente va a crecer, es posible. Otra. Chazan kwam jam no pendo gar yo me sa ta jyo re sa ta jyo re nimu bol kwam jam de chana de ja hon ro kwam jam da de ja hon ro ya cha ro sha ro sha tu re de ja hon ro de ba je ju je jam ni ji kwam jam da jam ni ji ya cha ro sha ro sha tu re cha da kwam jam ya pe yin de da ro ba o je de aun ahí en estos ejemplos se ve muy claro los beneficios de la meditación, del estar pensando continuamente y reflexionando. Si tú te familiarizas mucho con los engaños y estás otra vez pensando en el apego o alimentando más y más el enfado, lo único que haces es fortalecerlos, incrementar los engaños. Si por el contrario lo que tú tratas de familiarizarte más es el amor, la compasión, entonces lo que estás fortaleciendo es ese amor, esa compasión va tomando más fuerza, más solidez, más fuerza. Eso se ve muy claro los beneficios de meditar. Jesús,
yendien kilo chu de ma de je kyen kilo chu de na de pa chi le me del ta da kyen ku pa chi de yendien kilo chu de pa de si ni je ke yen de pa ya gu men du kyen je je s tong le ma do ji ge ya gu tong ma le yendien pa gan le me ne ya kyen kilo nga zhe je de ne yendien pa gan de le ya a zhe ni ge la le yendien ni de du 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 ti ji gu kwang je ji da 뭐, todo esto dice que Sesonan, todo esto ya lo tenéis que saber, seguro que ya lo saben, como dice en los textos, por ejemplo, en los textos del Hambre nos los explica que debemos de fijarnos más en las cualidades que en los defectos, en relación a los demás. En los demás debemos de fijarnos más en sus cualidades que en sus defectos. Por ejemplo, cuando hablan del maestro, lo que nos dicen en los textos es fíjate más en sus cualidades, observa y presta atención a sus cualidades y no a sus defectos. Puede haber el caso, por ejemplo, de que un maestro tenga, por poner una analogía, 1 kilo de defectos. Pero sus cualidades, todas sus cualidades, hacen 10 kilos. Pero si tú solo ves defectos, 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 aunque solo es 1 kilo de defecto y son 10 kilos de cualidades, si tú únicamente ves defectos, defectos, ¿qué va a pasar? Que no vas a ver las cualidades. Dejas a un lado las cualidades y solo ves el kilo de defectos. Y entonces empiezas a decir, pues mi maestro no es muy bueno, mi maestro tiene errores, mi maestro tiene esta falta, no hizo bien esto, no hizo bien el otro, solo ves las faltas, te has olvidado de sus errores, solo las faltas. Y si, por ejemplo, el maestro tuviera 5 kilos de defectos y 1 kilito de cualidades, una persona que se adiestra en ver cualidades en los demás, en relación a su maestro va a ver ese kilo de cualidades y a lo mejor al principio ver los 5 de defectos, pero dice, no, yo quiero fijarme solo en las cualidades, cualidades, cualidades. Pues llega un momento en que los 5 kilos de defectos desaparece y ese kilo de cualidades toma más fuerza en su mente. Y entonces luego dice, ay, mi maestro es que muy bueno, muy bueno, muy bueno, tiene muchísimas cualidades. Y al final ese tipo de actitud a quien beneficia es a nosotros mismos. Por eso debemos de fijarnos en los demás. Fíjate más en sus cualidades, olvídate de sus defectos. Ahora hablamos del maestro, pero esto mismo de ver cualidades, de adiestrarnos en ver cualidades y no los defectos, tiene que ser hacia los maestros, hacia los padres, hacia la pareja. Por ejemplo, si en la pareja puede que tenga de nuevo 10 kilos de cualidades y 1 kilo de defectos, o a lo mejor ni llega al kilo, 0.5 kilo de defectos, pero si tú solo quieres ver defectos, pues es lo único que vas a ver. Vas a ver, si solo te concentras en los defectos de esa persona y ves y nada más quieres ver su defecto, 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 pues ¿qué va a pasar? Que ese 10 kilos de cualidades no lo vas a ver.
Y entonces solo quieres ver los defectos y por eso dice, esta persona no me conviene, tiene estos defectos, no me va bien y se separa y se rompe la relación. Si por el contrario, a lo mejor tu pareja tiene pues 5 kilos de defectos y nada más medio de cualidades, pero si tú quieres ver cualidades, si tú te enfocas en sus cualidades, dice, entonces es lo que vas a ver y sus defectos van a desaparecer para ti. Y eso va a ser una pareja que va a durar mucho más tiempo, porque es alguien que se enfoca más en sus cualidades que en sus defectos. Y cuando nosotros nos enfocamos más en las cualidades, entonces es mucho mejor para nosotros. Podemos tener una relación más larga, una mejor relación con los demás, y además es nuestra manera de ver las cosas, porque muchas veces no hay defectos, pero es nuestra propia mente la que quiere ver defectos y que se crea ideas y ve defectos, realmente ve defectos. Así que si uno deja de fijarse tanto en los defectos y trata de fijarse más y más en las cualidades de los demás, los defectos van a desaparecer para esta persona y entonces va a ser más feliz. Va a tener unos pensamientos más felices porque está fijándose más en las cualidades de los demás que en sus defectos. Será más feliz, su forma de actuar será más correcta y por lo tanto será feliz en esta vida. Ahí es cuando nos damos cuenta de que la mente es la que crea la felicidad. Oye, también de gozón en Rimón, tanto de gente, un mundo de que chambre, un mundo de yahoo, puta, pues más allá, ni nada más. Bueno, si no dice que si no ha empezado con el texto es porque necesita de una introducción, de ver los puntos preliminares. Si no, las palabras de este texto no van a entrarnos, no las vamos a comprender. Y si las comprendemos, realmente no vamos a llegar a su profundidad. Por eso es importante lo que nos ha hablado acerca de cómo aplicar las enseñanzas en nuestro día a día, qué tipo de actitudes desarrollar, y darnos cuenta de que ahora nos cuesta trabajo, y es normal que nos cueste trabajo porque llevamos muchas vidas desarrollando lo contrario, que ahora querer encauzar nuestra mente hacia algo virtuoso nos cuesta mucho trabajo porque tenemos muchas huellas de vidas anteriores que nos impiden enfocarnos totalmente en la práctica o desarrollarla tal cual lo explican en los textos. Pero lo que sí quiere que a nosotros nos quede muy claro es que tenemos que pensar en los seres, pensar que queremos trabajar para el beneficio de los seres. Comenzando con los que tenemos cerca, comenzando con las personas con las que convivimos, con las que vivimos en casa, con nuestra pareja, con nuestra familia,
con aquellos más allegados a nosotros. Si nosotros comenzamos adiestrándonos en beneficiar, comenzando con los que están cercanos a nosotros, después entonces sí lograremos empezar a extender ese campo y abarcar a todos los seres, desarrollar ese amor, esa compasión hacia todos los seres. Pero porque primero hemos comenzado con aquellos más allegados a nosotros. Si por el contrario nos ponemos a pensar en todos los seres, por ejemplo, queremos desarrollar compasión, sí, compasión hacia todos los seres, pero no tienes a una persona en concreto, sino en general piensas en todos los seres, pues luego, vale, generas ese pensamiento de compasión. Luego ves a la persona que no te cae bien. Nada más verla y algo aquí dentro de ti ya te está haciendo daño y te está molestando. Ah, oh, esa persona ya está aquí, ¿cómo ha llegado? Entonces, ¿dónde está esa compasión hacia todos los seres? Se ha quedado vacía porque es muy amplio y tienes que comenzar, para que sea real, tienes que comenzar con aquellos más cercanos a ti. Por ejemplo, a lo mejor nosotros estamos meditando, ¿no? Para desarrollar, estamos meditando el amor, la compasión, para que todos los seres sean felices y estamos diciendo, no, ojalá que todos los seres sean felices. Vale, salimos de la meditación, vemos a alguien que conocemos que trae un coche nuevo, que trae un coche bonito. Y entonces, ya se ha comprado un coche, sí, ya, y no está tan bonito, ese color no me gusta. La envidia empieza a corroernos por dentro. Y entonces, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la, que todos los seres sean felices? Porque de palabra, de nuestra boca sale muy fácil. Ah, pues ojalá que todos los seres sean felices, ojalá que todos los seres se encuentren con la felicidad, que pueda desarrollar amor, compasión hacia todos los seres. Sí, pero cuando ves a alguien que tiene coche nuevo, ya no te gusta, no te sientes contento. ¿Dónde está el desear que todos los seres sean felices? Si tiene coche nuevo y tú no estás contento por la envidia, ¿dónde quedó esa felicidad? Eso que decías que todos los seres sean felices, se te ha perdido por ahí. Entonces, es porque no sabemos meditar, no sabemos hacerlo. En el Amrin nos explica que primero hay que pensar en nuestras personas allegadas, a los que consideramos amigos, y también en los enemigos. Y poco a poco, ¿qué son las personas más cercanas a nosotros? Y poco a poco ir ampliando el campo hasta realmente abarcar a todos los seres. Vale, para poder comenzar este texto es porque ya nos hemos adiestrado en el camino común o el camino compartido con la persona de adiestramiento mediano. Yo no sé si ya estamos en ese nivel, si ya nos hemos adiestrado en ese camino de la persona mediana, o a lo mejor no lo estamos saltando, pero vamos ya a lo que es el texto. Dice, se ríe que se sonan porque dice, ¿a qué horas comenzamos las enseñanzas? A las 11. Pues hasta apenas las 5 estamos viendo el texto, porque todo el resto es el adiestramiento, lo que hemos visto hasta ahora todo, es el adiestramiento de la persona de capacidad media.
Vale, si quieren ver los versos, están en la página 161. Tanya tingi chi shubi ting are mo na jana. Kya chen bu yin. Yin ne chana do kya chen bu me na yu shang de re. Interest to na de chana do ma je na. Ka yin sana di xia jian ne lo so so le sem jian xie jia ba zhe ba zhe go le. Jia zang di ne la ngai ma re nyam yong tuan ne. Ale so so le xie jia ba zhe ma do ne. So so dang xie ni de ji guo de ji. Kya chen bu yin sa de ale ne lo dao shi ten ro ji se. Di ju za an so so le xie jia ba zhe sa de la. Y bueno, todo lo que hasta ahora nos ha comentado Geshe Sonam, para él son puntos muy importantes y ojalá si nos sirven, si le encontramos utilidad a estos consejos, pues ojalá podamos guardarlos bien en nuestra mente, recordarlos. Recordar que ese amor, esa compasión de la cual hablamos, tiene que comenzar con aquellos con los que vivimos, con los que convivimos el día a día. Ahí es donde comienza nuestra práctica. Y también que si no podemos ver a los demás seres más importantes que uno mismo, por lo menos vete igual de importancia. Deja de verte tú el más importante, sino tratar de ver, así como tú te sientes el más importante, también intentas ver a los demás tan importantes como a ti mismo. Y eso es algo que realmente te va a ayudar. El hecho de que es que es muy difícil realmente desarrollar esa mente que piensa más en los demás que uno mismo, que considera a los demás más importantes que uno mismo, es difícil de lograr. Pero si por lo menos tratamos de igualarnos en importancia, de ver a los demás tan importantes como yo, entonces ya estamos dando el primer paso. Yo creo que ese es el primer paso que se debe de dar en dirección para luego conseguir esa mente de estimar más a los demás que uno mismo. Y bueno, si de nuevo, si sus consejos que nos ha dado nos ha servido, pues ojalá nosotros podamos guardarlas en nuestra mente y no olvidarlas. Oya, tiene insanada namju chana ju kingre chanju sem ke tan dela an chizun jamba gobana ma cha pa ba to me ju be kunde me ma tun ju bo ne chanju sem ke tan chi Chizun jambeya na jay maa jay An ke ngombolo ru kese chimbo shiwala na Tzibe daxen nyamche kwa na chanchu sem kye ten yin yoy Tantan di daxen nyamche kwa na chanchu sem kye tante Chanchu sem ombo nambe lu gde Mashin chanchu sem ba yin na chanchu sem ba Tsangma lo kwa daxen nyamche yi te kabu shida yoy Chanchu sem ong di zogi Gyunche menga tuyun kwa na Lo chantan di Do tle la yoy Ombo nambo zi daxen nyamche su Bueno, esto probablemente ya lo saben, seguramente que ya lo saben, pero de todos modos se los recuerdo. Para generar la mente de la bodhicitta, por un lado tenemos el método que sale de Maitreya, Maitreya Sangha, que es el método de 7 puntos, causa y resultado. Por otro lado tenemos el método que sale de Nagayuna, Nagayuna Shantideva, y es el método de intercambiarse uno por los demás. El texto que estamos viendo de adiestramiento mental utiliza el segundo método, el método de intercambiarse uno por los demás. Este método es para aquellos de capacidad superior, aquellos de cuya capacidad intelectual es muy superior, utilizan el método de intercambiarse uno por los demás. Porque hay diferentes niveles, en cuanto a nuestras capacidades, lo que podemos alcanzar, lo que podemos lograr de acuerdo a nuestra capacidad que tenemos. Para aquellos de una capacidad intelectual más alta, el método de intercambiarse uno por los demás es para ellos, para aquellos de capacidad alta. El otro método de 7 puntos, causa y resultado, es para aquellos, es mucho más fácil
de comprender, mucho más fácil de llevar a cabo, y por eso es para aquellas personas de capacidad intelectual inferior. Oye, tú sabes, ya, ahora, sabes, ya, ahora, yo tengo tu mundo, la misión, pero yo, ya, 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 코아들은 저같이 맞아 난다 탑 켜내면도 뒤에다 소수 찍고 동해 다가로 중용을 후두다 난다 진진 경배 섬진에 기지표는 오마신 뭐 자녀들 마도 랑 맞지 마중 맞지 오마 되게 돼 강한다 코아들의 탑에 탑 찍고 후두 뒤 맞아는 아 누구 때 소수 찍고 삼단에 기부제 냠타가 섬제디가 루샨다 야고제 말에 여러 지 말에 삼삼럽지 두 세제 삼로도 다네 아니 신에야 전주 섬계약이 아니 고르디야 쪽에스 누가 Bueno, pues en cuanto a mente la bolchita, ¿cómo podemos meditar, reflexionar en relación a lo que estamos viendo? Pues siguiendo unos versos de Lama Tsongkhapa. Primero hay que... ¿Cómo hay que meditar en esto? Pues primero hay que meditar en el sufrimiento del samsara. Incluso dejando a un lado los infiernos, los espíritus hambrientos, los animales, es decir, dejando a un lado los sufrimientos de los reinos inferiores, solo enfocándonos en los sufrimientos que se experimentan como humanos. Sabemos que hay una gran variedad de sufrimiento, entonces meditamos en esos sufrimientos. Y cuando tú meditas en los sufrimientos, entonces surge un deseo de decir, es que ya no quiero más sufrir, ya quiero salir de este sufrimiento, de este continuo sufrimiento. Necesito salir del samsara, porque el samsara únicamente es de naturaleza del sufrimiento. Tengo que salir. Pero luego te pones a pensar, bueno, ¿cómo voy a salir yo solo? ¿Cómo voy a trabajar únicamente para mí? Si los seres, todos los seres, han sido muy bondadosos conmigo. Realmente han mostrado, han sido muy bondadosos conmigo, todos los seres. Y todos los seres, aún los desconocidos, en alguna ocasión han sido mis madres. Y como mis madres, me han cuidado con mucha bondad. Si yo únicamente trabajo para liberarme yo mismo del samsara, para que yo mismo esté feliz, libre de cualquier sufrimiento, pues no sería muy apropiado, no sería correcto. Sería un poco desagradecido por mi parte el buscar mi felicidad y olvidarme de los demás. Por eso tengo que trabajar para liberar a todos los demás seres de este océano del samsara. 제가 지금 사직이
Zambuling di nal mi bo yu de ling xian da, per xia lu ba bo sing ru ling xian da mi xi de de zambuling nal ke ngwa re, zhong ru xi mi nal ke ngwa re, zambuling mi xi ling xian da ke ngwa re. Zha da de de jiang jiang ji ma ran zu. Ki ji pe ne, su gu de jie ne, wo ma xin cha ma do ji, chang ma ngone xie da ge, pa zu zhuo bu. Ge zhen xin bu jiang jiang ji yin ba zha, de ma ran zu mo xin ge ma ru wa, wo zhe de. Bueno, pues no, lo que pasa es que nosotros a lo mejor todos los seres han sido muy bondadosos con nosotros, aún los desconocidos, las personas que no conocemos, y en cierto modo todos somos en cierto modo como una familia. Por ejemplo, en España, exactamente no sé cómo es la situación en España, pero a lo mejor aquellos que hablan castellano, pues en cierto modo se sienten identificados con otros que hablan castellano, y hay cierta unión, aunque sea solo por el idioma. Hay algo que en cierto modo nos une, aunque sean desconocidos para nosotros. Por ejemplo, en Holanda, que es lo que Gese Sonan conoce, en Holanda en 1992, cuando él llegó a Holanda, había una población de cerca de 15 millones de personas. En la actualidad son 16 millones. ¿Y de dónde ha surgido? Ahora hay una diferencia de 1 millón. ¿De dónde ha surgido ese millón extra? Es porque se relacionan uno con otros, pero no solamente con la gente de Holanda. También se sale a otros países, se va a otros continentes, se relacionan con otras personas y va creciendo. Esa familia de Holanda no solo son los que están en Holanda, se van moviendo en otras partes del mundo y otras personas de otras partes del mundo también van llegando a Holanda. Y así es como hay una interrelación en todo el mundo. Así que, en cierto modo, todos estamos interrelacionados. Y en cierto modo, todos han sido bondadosos con nosotros. Por eso, aunque no los conozcamos, aunque sean completos desconocidos, no significa que no hayan sido bondadosos con nosotros o que no haya esa interconexión. Vaya. Ya se entiende, Yinzang. Cuando me ha dicho, ya yo se empieza a su mundo, ma xie xie, sem xie tam xie rang ki ma jie ma yung wa yaw ma re. Di yin zang, ma jie be ne go su ge di chung bu xie ta jiang yaw re, zhu guo na dao ku zi nya yaw re. Tene ma jie, ni wa ma tung de yaw re, gong ba jiab xing guo ma re, gong ba jiab dang lab re, ka la sa xing guo ma re, ka la sa dang lab re. Ngo ne, nga yang zu, mi ki bu gu sing e di, dung zhu le du gu re, dung zhu yin na, bie bie dang, ki zu zu, ma jie bu da, yung zang sun zu, ya, lan yung ji, gu lan zu, tong xing guo re, nga yang zu mi dine xing me wa, zige kang ga, pa mian lab re, o du zhe zang, pa ma jie man yung me yaw ma re, pa ma gu jing xing bo re, zhe zhe, du se sun guo re, di ge su, da xin nyam zhi guo ne, ge jing zheng ba di, pa ma jie be ge su, ge jing qiao ma se, pa ma jie be ne ge du yang, ge jing xing bo re si, zhe di yin ta xio ro ba, nga yang zu, chen de la, 파마니래요 말이대 하나도 밀 저밖에 없어도 망아 파마 많이 경기 아니 가서 그렇지 칠로미 쪽보다 뜨들려야 저밖에 없지 도저로 없지 뭐네 파마 맞아 그 그런 싫어 좀 물어봐 저 두 세제 네가 그 파마 제베 내가 거지 먹었다 파마 맞아 내가 거기 같은 데 야 전제 제가 신체 원증 거야 어 두 세 손 거래 En el adiestramiento de 7 puntos de causa y efecto para generar la mente de la bodhicitta, el primer punto es reconocer que todos los seres han sido nuestras madres. Es decir, no hay ningún ser que no haya sido nuestra madre. Todos han sido nuestra madre. El siguiente punto es recordar la bondad de la madre, es decir, gracias a la mamá nos aguantó durante 9 meses en su vientre, nos aguantó todo ese tiempo y gracias a eso pues pudimos terminar de formarnos y nacer. Hemos nacido, nos tuvieron que dar de comer, nos tuvo que dar leche, nos tuvo que enseñar a caminar porque no podíamos caminar. Nos tuvo que dar de comer porque no sabíamos comer, nos enseñó a comer. La verdad es que si lo pensamos bien,
cuando nace un ser humano está en condiciones, es peor que un animal, en el sentido de que cuando nace un animalito, por ejemplo un becerrito, pues ya puede levantarse, come y él solito ahí va buscando a la mamá y se engancha a la mamá y se alimenta. Los seres humanos no pueden, son muy inútiles en ese sentido, no pueden hacer nada, dependen por completo de la bondad y de la atención de los padres, que le den de comer, que se aseguren que esté bien. Así que hay que reconocer esa gran bondad que han tenido los padres por cuidarnos, alimentarnos. Ese es el primer, eso es en cuanto a los 7 puntos de adiestramiento mental. Pero cuando pasamos al método de intercambiarse uno por los demás, nos dicen, no únicamente cuando fueron nuestros padres, fueron muy bondadosos. Es verdad, como padres han sido extremadamente bondadosos, pero aún también los seres han sido muy bondadosos, aunque no fueran nuestros padres. Y eso es algo que lo sabemos por experiencia. Necesitamos de los demás, requerimos de la ayuda de los demás. Si necesitamos algo, sabemos que tenemos que recurrir a los demás para poderlo conseguirlo. Que la ayuda la estamos recibiendo de los demás. Entonces, los demás son muy bondadosos con nosotros, no únicamente cuando han sido nuestros padres, sino aún no siendo nuestros padres, también han mostrado mucho su bondad. En ellos tenemos nuestra esperanza, si necesitamos una ayuda podemos recurrir a ellos. Hay muchas cosas en las cuales demuestran su gran bondad. Y por eso podemos llegar a pensar, a desarrollar ese pensamiento que estima más a los demás que uno mismo. Vale. Volviendo hacia los padres, él dice que se sonan, es que para los tibetanos el padre, la madre son muy importantes y siempre está el respeto
y el amor hacia los padres, en especial hacia los padres que han sido muy bondadosos con nosotros. Y como tibetanos, pues no es que recibieran muchas cosas de los padres, como ahora en la actualidad, cuando uno va a Occidente y ve que el niño nace y que no, que necesita una habitación solita para el niño, que necesita unos juguetes especiales el niño, que necesita que un espacio acoginado para el niño, que ya está creciendo, que le hace falta una bicicleta, que le hace falta un ordenador, que le hace falta la consola. Y luego encima no piensan en la bondad de los padres, como que uno se queda muy, ¿qué les pasa? Todo el gasto económico que han hecho en los hijos para que luego al final odien a los padres. Cuando, por ejemplo, uno dice, a lo mejor, no es que estoy menospreciando a los occidentales, sino por mi propia manera de ver las cosas. Uno en el Tíbet, con muy poquito, y a veces no tenía que dormir con la gente mayor, nada de una habitación propia, nada de juguetes, y aún así estás todo el tiempo tratando de reconocer lo bondadoso que han sido tus padres. Y luego en Occidente vienes y ves toda la gran cantidad de cosas y preocupaciones de los padres por sus hijos. Y luego al final los hijos no ven esa bondad. Es un poco extraño, un poco triste que el que sean incapaces de ver todo lo que han sacrificado sus padres, lo que han hecho por ellos. Y es que es algo que he visto y por eso se los comento. Y también decía, a lo mejor me sale de la boca, a lo mejor tendría que pensarlo más antes de decirlo, pero así me ha salido. Y es para que se den cuenta de que los padres son muy, muy importantes. Incluso, si uno mata a su madre, eso es una acción negativa que se llama un crimen atroz. Esa acción te lleva directito a los infiernos. Mientras que matar a una mujer, claro que es una acción negativa, claro que es muy malo, pero en gravedad es más grave matar a la madre que matar a cualquier otra persona. ¿Por qué es más grave? Pues porque es más la bondad que hemos recibido de nuestras madres que de cualquier otra persona. Por eso se convierte en un crimen atroz matar a nuestro padre, a nuestra madre. Y claro que no quita que matar a otro ser sea una negatividad, pero no es tan grave como matar a nuestros padres. Y esto es para que nosotros, porque comenzamos con los padres reconociendo la bondad, pero también eso se aplica a reconocer al maestro, reconocer su bondad, respetarlo, generar esa devoción hacia el maestro, que es la base, la raíz del camino. Si no estamos generando ese respeto a nuestros padres, generar ese respeto hacia el maestro va a ser más complicado, va a ser más difícil. Además, el respeto hacia el maestro, la devoción al maestro es esencial. Y no porque lo diga yo, dice Geshe-sona, sino porque está escrito en las enseñanzas, en el Lamrim, te dice, el respeto al maestro, la devoción correcta al maestro es lo que te lleva a la iluminación. Lo que decía de ponerlo en una balanza, a lo mejor tiene un kilo de defectos, pero muchos más kilos de cualidades, y fijarte solo en sus defectos solo va a afectarte a ti en tu camino a avanzar hacia adelante. Por eso debemos de fijarnos más en sus cualidades, igual que los padres. Fíjate más en sus cualidades que en sus defectos, y entre más te fijes en sus cualidades, más te vas a olvidar de los defectos que puedan tener. Y si lo enfoca en esta manera, es que si uno de verdad genera ese respeto y esa devoción a los padres, ya en especial ahora hacia el maestro, eso va a traer un fruto con seguridad. A lo mejor lo comento aquí y nadie le entra, pero a lo mejor hay alguna persona que le hace un clic y comienza a cambiar su perspectiva de la vida. Pues a esa persona le aseguro que eso que ha hecho le va a traer un buen resultado en el futuro. Oye, si es un famoso siguiente, ahora me chivo mal, ¿eh? Don't do it.
pame pugul zewa yeba nanshin. Tittene resha, tinga tungune resha. Pama singe digi pugul zewa shira yore. Pugul te chinchuga, nato, chikchuchika. Ma sewa semja jatare, semja jatata. Ma kye on, ma kye ma kye kune semja gotu tsara wata. Pugul te tantan shiki ayong, samsang rao shiki. Pugul kubwa shiki yasong kire jawa. Shada ale kora semja yore. Pugul yagu shiki yaro chana sango. Pugul keja shiki mendonasa, awa pugul kubwa mendonasa semja yore. Tinza, Chuju Gala, Pame, Pugul Tabre, the Pamen Gere, the Pamen Langere, Pugta Guerre Langere. Pama can watch out Galaka Yundi, Pugu Champuchati, Pugu Pamata Guadi, Munizan, Pugu Langere. Ready, think around to Shingu Mara, Shinga Yule, Shima Shingu Mara, Kaja, Shantin Dilish. Ya. Y bueno. Si quieren, fíjense también en esa, en los animales, cuando tienen a sus crías, cuánto esfuerzo, cuánto trabajo para poder mantener a sus crías vivas, para poderlas alimentar, para asegurarse de que estén bien, de que están a salvo. Simplemente hay que ver con tanto esfuerzo que hacen por mantener a sus crías. Es increíble. Y ahora, en relación a los padres, tantas preocupaciones por las que han pasado por nosotros, tantas preocupaciones. Como dice Aryadeva, el amor que tan grande de unos padres hacia un hijo es tan grande, pero de un hijo hacia los padres, no creo que sea tan grande como el de los padres a los hijos. Porque Los padres están todo el tiempo preocupados por los hijos, todo momento, que si se va a enfermar, que si ya se enfermó, o incluso las preocupaciones comienzan antes de que nazca. Todavía no ha nacido y ya están preocupados, ¿nacerá bien? ¿Nacerá con algún defecto? ¿Nacerá pues con un problema en el cerebro? Y hacen oraciones, ojalá que salga bien. Están preocupados pensando en que salga bien el niño, que nazca bien. Y luego cuando comienza a andar y ven que no camina rápido o que todavía no comienza a andar, empiezan a decir, bueno, ¿tendrá algún problema en sus piernitas? ¿Tendrá algún defecto en el cerebro? Ya están preocupados. Y es realmente, bueno, dice Geshe Sonan, yo creo que las mujeres que tienen hijos, que han sido madres, son las que mejor sabrán de ese amor tan grande hacia sus hijos, porque lo saben por propia experiencia. Es un amor realmente tan grande. ¿Y por qué es así? Porque le sale de una forma natural. Hay una relación muy estrecha entre padres e hijos y eso alimenta ese amor. Y cuando nace el niño, cuando son pequeñitos, pues los padres toman la responsabilidad de criar y cuidar a ese niño y lo toman realmente como una responsabilidad importante en sus vidas. Ahora, cuando los padres se hacen viejos y que necesitan la ayuda de sus hijos, yo creo que los hijos ahora tendrían que tomar la responsabilidad de cuidar a sus padres. Así como los padres en su momento tomaron la responsabilidad de cuidar a los hijos porque eran incapaces de mantenerse y cuidarse por ellos mismos, ahora los hijos también tendrían que tomar la responsabilidad de cuidar de sus padres cuando son mayores. Pero luego esto se nos olvida lo que han hecho por nosotros y se nos olvida tomar esa responsabilidad. Oh, ya. Chazanye de chuyo namyo ta yirangsun rago chuna no watinje re pama singe de kardin chambare pama la pento gore. Kedin yisi pama
Y bueno, pues dice Geshe Sonam, pues nosotros debemos de recordar la bondad de nuestras madres. Es lo que él siempre trata de inculcar, de fijarnos más en su bondad, en lo bueno que han hecho por nosotros, que en los errores o cosas que no nos han gustado. Y lo recuerda mucho porque las acciones negativas que realizamos hacia nuestros padres son más graves que cualquier otra acción negativa, porque son dirigidas a nuestros padres. Y que si, por ejemplo, no tienes una buena relación con tus padres, que se sonan y dicen, pues mejor quédate calladito, olvídate de eso, no les hagas daño, no pienses mal de ellos, olvídate, porque entre más lo estás pensando, entre más generas ese enfado, entre más quieras contestarles, tú estás cometiendo una acción negativa. Y es una como es hacia los padres, es una acción negativa más grave. Y bueno, esto en el budismo, pues sabemos que el punto más importante son nuestros maestros. Y como maestro, el papel del maestro es dirigir a los discípulos, indicándole cuál es el camino, cómo tienen que actuar, qué tienen que dejar a un lado, qué tienen que cultivar. Y por eso él, como ahora, como el que nos está enseñando ese camino, por eso él tiene la responsabilidad de decirnos cómo tenemos que comportarnos, qué tipo de actitudes tenemos que dejar a un lado, por qué tenemos que comportarlo así. Si nos entra, si nos logra entrar en nuestra cabecita, pues me alegro mucho, pero ya cada uno es libre si lo acepta o no lo acepta, pero su responsabilidad es por lo menos decirnos lo que es correcto y lo que no es correcto. Así que desde tiempos sin principio nosotros estamos con una actitud egocéntrica. Ahora hay que cambiar esa actitud egocéntrica y estimar más a los demás que uno mismo. Y hay dos razones principales por las cuales se asegura que pensar más en los demás, a fin de cuentas,
es mejor para nosotros que pensar únicamente en nosotros mismos. Porque, y esto lo dice el Dalai Lama, pensar en los demás es más importante, y ahí incluso encontramos nuestro propio beneficio también. Porque cuando tú piensas en los demás, a corto plazo, date cuenta de que dependes de los demás. Estás en completa dependencia de los demás. Gracias a los demás, pues tú continúas con vida, sigues trabajando. Eso a corto plazo. A largo plazo, gracias a los demás, tú puedes alcanzar el estado de un Buda. Porque para alcanzar el estado de un Buda necesitas del amor y la compasión. El amor y la compasión surgen basándote en los demás, observando a los demás, no a ti mismo, no pensando en ti mismo va a salir amor y compasión, no, pensando y reflexionando, observando a los demás, sale el amor y la compasión, entonces te lleva a alcanzar el estado de un Buda. Por eso, pensar en los demás te beneficia tanto a corto como a largo plazo. Hacemos un receso aquí. Sashi poki junshi meto chan rila lin sin ni de jepa Sangye shin tu mi te uwa ji roku nam ta shin la chopa shu Idam guru rana mandala kam niyataya